Últimamente he estado leyendo bastante sobre fractales porque tienen unas propiedades muy interesantes y porque tienen un muy buen aspecto visual. Por ejemplo, este que acabo de diseñar, que tiene una forma de fractal bastante conocida. Lo que quiero hacer ahora es programar algunos fractales desde cero y explicarles cómo funcionan. Pienso que lo primero que debemos entender es qué es un fractal. Y para eso hice una animación para mostrarles. Por cierto, una porción grande de este video está basada en el capítulo sobre fractales del libro Nature of Code, que voy a dejar en la descripción. Ok. Bueno, un fractal viene de un concepto sencillo. Empezamos con una forma geométrica básica, como una línea. Y a esta forma le inventamos un conjunto de reglas, como por ejemplo bajar y dividir la línea en dos líneas separadas y cambiar su color. Este conjunto de reglas, conocido como una función de recursión, debe ser tal que después de ejecutarse hayan elementos restantes sobre los cuales se pueda seguir haciendo la recursión, como por ejemplo estas dos líneas que son una versión más pequeña de la grande. Esta propiedad se llama autosimilitud, o en inglés también le dicen self-similarity. Y esto se repite recursivamente. Cada iteración crea nuevos elementos que pueden tener la función de recursión repetida sobre ellos, lo que genera nuevos elementos y así el ciclo continúa. Este fractal en particular se llama el conjunto de Cantor. Esta es la estructura básica de la mayoría de fractales que se encuentran en Internet. Por ejemplo, este, en donde cada triángulo se divide en mini triángulos que se dividen en más mini triángulos y así. O este, en donde cada línea se convierte en una versión más pequeña del patrón. Ese último se llama línea de Koch y me gusta bastante, así que lo voy a plagiar indiscriminadamente. No, voy a programarlo. Vamos a tratar de programarlo nosotros. Ahora, esta es la línea de Koch. Comienza con una línea y esa línea la dividimos en múltiples piezas y creamos como una especie de triángulo en el medio y ya después le aplicamos ese mismo conjunto de reglas a cada una de las líneas que quedan y así sigue. Y si ponemos tres líneas juntas, conseguimos un triángulo que se convierte en el copo de nieve de Koch, que se ve bastante bien. Ok, entonces les voy a explicar el código para generar el conjunto de Cantor. Estoy usando Java con un framework llamado Processing. Ahora, les mencioné funciones recursivas antes y uno pensaría que eso es lo que estamos usando, pero no exactamente. Hacer esto con funciones recursivas sería muy útil si lo que quisiéramos hacer es generar imágenes quietas, como aquí, en donde la función Cantor se está llamando dentro de sí misma y cuando lo ejecutamos pues genera una imagen estática. Pero no es tan útil cuando lo que queremos hacer es generar animaciones. Para la animación necesitamos dos conceptos importantes: el ArrayList, que es el conjunto de todas las líneas en pantalla, y el objeto línea, que es este de aquí, pero ya voy a explicar eso. Lo que este código hace es que al principio de la animación se ejecuta la función setup, que añade la primera línea al ArrayList, que es la primera línea que ustedes vieron en pantalla. Y ya en cada fotograma se ejecuta la función draw, que se encarga de dibujar todas las líneas que están dentro del ArrayList, que al principio solo es una. Y una línea puede estar en dos estados, los cuales son si creating está en true, en verdadero, que significaría que la línea se está creando, o si está en falso. Si se está creando, significa que la línea está creciendo en pantalla. Y si está creada, entonces es tiempo de generar sus dos hijos. Ahora, esta es la clase línea que genera cada objeto de línea. Y dentro de la clase línea está el método render, que es el que dibuja cada línea en función de la longitud especificada. Y cuando la línea llega a su tamaño máximo, entonces es hora de generar sus dos hijas, que se generan dentro del mismo objeto. Aquí es donde más o menos se puede decir que vive la recursión, porque el objeto
se está llamando dentro de sí mismo. Y después esas dos líneas se añaden al ArrayList y se dibujan y el ciclo continúa después de eso. Ahora, lo que he visto es que esta idea básica puede generar muchos fractales diferentes. Solo depende de la forma con la que empezamos y la función recursiva que usamos. Por ejemplo, de vuelta a la línea de Koch. Esta necesita un poquito de trigonometría específicamente para encontrar la posición de este punto central usando los dos principales, pero no es muy difícil, vamos a ver el código. Podemos ver aquí que este tiene una estructura bastante similar al código de líneas del conjunto de Cantor, en donde se tiene un ArrayList que es el conjunto de todas las líneas y en donde el objeto línea se ha convertido en el objeto línea de Koch, que también puede tener creating como verdadero o falso. Y la función recursiva es esta, en donde se generan líneas de Koch dentro del mismo objeto y donde la parte difícil es encontrar la posición de ese punto central que sobresale, que se encuentra añadiéndole un vector rotado a la posición del segundo punto de la línea. Y más o menos podemos jugar con esto. Incluso podemos poner cuatro líneas de Koch juntas para crear un cuadrado. O incluso hacer una especie de estrella de Koch extraña que cambia de color. Incluso podemos poner unos dentro de otros para generar algo como esto. Bueno, esa es la idea básica de muchas animaciones de fractales. Voy a hacer otras, vean si pueden deducir la forma básica y la función de recursión. El siguiente es básicamente este que está en el libro, solo que animado y con colores. Y el siguiente, de hecho, es original mío. Pues no se ve tan mal. E incluso le podemos cambiar la forma. Quiero darle un brillo estilo sable de Star Wars a este, a ver cómo se ve. Parecen decoraciones de Navidad, pero se ven bien. El único problema con esto es que se pone bastante lento, bastante rápido, pero bueno, tal vez trate de arreglar eso en otro video. Quiero probar esto, rotar la cámara, hacerle zoom y cambiar el grosor de las líneas según iteración para hacer que se vea mejor. Esa rotación, por cierto, fue difícil de implementar, porque Processing no tiene ninguna función estilo rotar cámara, pero sí tiene una función rotar o rotate que gira los ejes de coordenadas desde el origen.
Así que me tocó hacer algo de trigonometría ahí para deducir que rotación y traslación desde el origen es equivalente a una rotación desde un punto del plano. Y después hay que hacerlo funcionar con zoom. Pero bueno, al menos se ve bien. En fin, eso tal vez es suficiente sobre fractales por ahora. Si les interesa ver más contenido sobre programación, suscríbanse al canal, miren mis otros videos. Me demoré mucho más haciendo este video de lo que me gustaría. Para el próximo no me voy a demorar tanto. Y nada, síganme en redes sociales si quieren y nos vemos la próxima.